estamos, hermanos, en esta tarde. Doy gracias al Señor por cada una de las vidas, cada uno de los corazones que están allí dispuestos a recibir la palabra. Sabemos que el Señor ha venido hablando el transcurso de la semana y han sido palabras de mucha bendición para nuestras vidas, el poder recibirlas, el poder escucharlas y no simplemente ser esos oidores olvidadizos, sino que el Señor quiere que esa palabra penetre en nosotros y sea vida en nosotros. Y Él, así como hablaba esta mañana del pacto de las generaciones, del que el Señor le era necesario la restauración en nuestra vida, es lo que el Señor está haciendo a nivel de naciones, a nivel de familias. Y esto es algo hermoso porque nosotros estamos allí y es una bendición el que nosotros estemos allí, el que tu casa sea escogida por Dios, sea seleccionada por Dios en medio de muchas que Él ha enfatizado el poder restaurar cada corazón, cada casa, y es algo hermoso el que el Señor nos tenga allí en su plan perfecto, en ese pacto que Él ha venido a hacer por medio de Cristo, y es algo hermoso, es algo, un privilegio que de verdad nosotros estamos muy agradecidos, y siempre que nos presentamos en la presencia de Dios, nos queda más que decirle que gracias, gracias por esa misericordia, por ese amor, por esa bondad para con cada una de nuestras vidas. Y el Señor me regalaba allí una palabra, y así como decía esta adoración, el Señor es mi pastor. El Señor me hablaba que Él es nuestro pastor. Y es algo tan profundo, porque cuando nosotros entendemos que Él es nuestro pastor y, Él es el que cuida de nosotros, y tú entiendes que Él es el que te pastorea, y un pastor, tú ves el labor de un pastor para con las ovejas, está atento, está todo el tiempo pendiente de las ovejas, está cuidando el rebaño, están cuidando aún a la más débil, Él ya conoce sus ovejas, Él las llama por su nombre, como dice en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y es algo hermoso porque es una autoridad que le ha sido dada a Cristo, le ha sido dada. Y vemos allí como el buen pastor es aquel que da la vida por las ovejas, porque tiene un corazón de entrega, un corazón de servicio. Y ese corazón que tuvo allí en la cruz del Calvario, cuando se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, cuando se humilló, cuando estaba allí en su corazón, el agradar al Padre, el hacer su voluntad, la voluntad del Padre, aunque quizás tuvo que pasar allí la muerte de cruz, tuvo que tener ese sacrificio tan grande, pero Él sabía el precio que tenía que pagar, pero Él sabía por qué lo hacía. Estaba alineado al Padre y estaba allí, fue entregado el Cordero, como lo dice también en la palabra. Y dice allí en el Salmo 23, este salmo que es conocido, quisiera compartirles los 6 versos que están allí, pero también entraremos a otras partes de la palabra para profundizar en lo que es el pastor. Y dice, Jehová es mi pastor. Dice la palabra, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Pero me está hablando de un señorío, que Cristo tiene que ser nuestro Señor, que nosotros nos dobleguemos a Él para que nada te falte, porque eso no se trata de estar a medias, de decir, sí, Señor, yo te sigo, yo te sirvo por un momento, pero hago mi voluntad. Esto se trata de una entrega y una rendición total. Como ovejas del Señor, el Señor quiere que tú estés rendido a su voluntad, que tú estés dispuesto a que Él te apaciente, a que Él te diga por allá no, para acá sí. Que el Señor sea el que te lleve a los pastos que Él tiene preparado para tu vida, de alimento. No es que tú digas es que allá se ve mejor y te vayas, porque tú crees que es lo mejor. Porque la oveja no tiene allí la voz ni tiene el voto, porque la oveja su mirada está puesta nada más a unos pocos metros de lo que puede ver. Pero el pastor tiene una vista panorámica y él ve más allá. Por eso, cuando dice Jehová es mi pastor, es necesario que nosotros estemos sometidos a la voluntad de Dios, que estemos sometidos a Él, a su voluntad. Por eso la negación de no hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que de pronto creo, lo que escuché allí, que me dijeron que era mejor, no, sino que simplemente tú escuches la voz del pastor,
Tú te dejes guiar por la voz del pastor. Y cuando tú te dejas guiar y te encaminas en la guianza del pastor, entonces allí nada te faltará. Porque somos muchas veces expertos, mis hermanos, en que cuando las cosas salen mal, primero entonces decimos, pero es que Dios, ¿tú dónde estás? Porque no escuchaste, pero muchas veces esas cosas que salieron mal fueron consecuencias de nuestros malos actos y de hacer las cosas en nuestra voluntad. Y aunque el Señor es fiel y es misericordioso, en el que Él aún todo obra para bien, Él muchas veces permite. Pero el Señor quisiera evitarnos tantos descalabros, el Señor quisiera evitarnos tantas cosas para nuestras vidas. Pero el Señor aún todo eso lo obra para bien. Y cuando la ovejita se fue, se apartó, se lastimó, se cayó, como lo dice la parábola, ¿qué hace el buen pastor? Va por la oveja, deja las 99, la trae, la sana, la venda allí, sus paticas, aquella que se partió. Y el Señor que hace sanar aquello que la ovejita se lastimó, se hirió. Pero el Señor por eso enfatiza tanto que Él anhela ser nuestro pastor, Él anhela ser el que guía tu vida, tu casa. Y cuando tú te dispones a lo de Dios, tú eres puerta para tu familia, tú eres puerta para tus generaciones, tú eres puerta para aquellos porque el Señor ve tu obediencia, ve tu disposición. Él ve allí como tú te rindes ante Él y le entregas tu voluntad a Él. No es fácil entregar la voluntad porque nosotros como seres humanos somos expertos en hacer lo que nosotros pensamos, lo que vemos mejor, lo que nos gusta muchas veces, lo que nos gusta, pero el Señor quiere que como el buen pastor, nosotros como ovejas corramos a Él y nos dejemos ser apacentadas por Él. Entonces dice que cuando nos sometemos al buen pastor, porque es uno de los nombres de Dios, es uno de los nombres de Dios, cuando nosotros nos sometemos a Él, a ese pastoreo, a Él, a su voluntad, entonces dice que nada nos faltará, nada te faltará. Aún en los tiempos de dificultad, créeme que allí nada te faltará, aún la palabra va a estar allí, el alimento, porque aún en esos tiempos donde nosotros vemos tiempos de oscuridad, tiempos de dificultad, mira, no falta que el Señor te dé una palabra, no falta que el Señor te haga sentir que está contigo, aún por medio de una adoración, por medio de una canción, por medio de que te manden un verso, por medio de que te manden un devocional. Allí está la palabra. Y que tú entiendas que esa es la palabra que el Señor te está proveyendo. Que no te encasilles tanto muchas veces en tus problemas, en tus dificultades, y que si Dios no me habla, Dios no me escucha, y dónde está Dios, y el Señor muchas veces te habla de diferentes maneras, pero tú estás tan acostumbrado a que te hable de una manera, y si no lo ves de esa manera, entonces no lo sientes. Y el Señor es experto aún a hablarnos en los pequeños detalles, en los detalles más insignificantes de nosotros como humanos, que somos expertos en pasar los detalles, aún en los más pequeños detalles. Por eso está atento a la voz de Dios en lo que Él te hable, en lo que Él te diga, tu corazón allí, una adoración, una palabra, un devocional, que te envíen una imagen, un texto de una palabra. Tú tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Y dice, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearía. Y vemos allí que el Señor trae el sustento, porque nos habla de los delicados pastos, el alimento, y nos habla del agua, cosas que vemos allí como Cristo se manifestaba como el pan de vida y el agua de vida. Son ese sustento para tu vida espiritual que tú necesitas de parte de Dios. Por eso no busques llenar allí tu hambre o tu sed, tus vacíos con cosas de este mundo, con cosas de esta tierra, porque el Señor es el que te da el pan y te da el agua, lo que te sustenta. Dice que junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por las sendas de justicia, porque por amor de su nombre. Dice en otra versión, y así da honra a su nombre, porque el Señor
es el pastor y él es allí fiel a su nombre. Él es fiel porque su nombre tiene que ser exaltado, su nombre tiene que ser glorificado y por eso debe ser glorificado en tu vida, en mi vida. Como el Señor viene a traer el sustento allí, lo suyo, lo que Él trae, el alimento. Dice que aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por eso en esos momentos que vemos que hay oscuridad, que estamos pasando un tiempo difícil, nosotros debemos entender que no podemos temer, no tenemos que dar lugar al temor en nuestro corazón. Porque si damos lugar al temor en nuestro corazón, lo que trae el temor es desánimo, es duda. ¿Y qué pasa? Nos alejamos de Dios y ya no andamos en Dios, sino que andamos en nosotros mismos y en la oscuridad. Porque si estamos pasando por esos valles de dificultad, esos valles oscuros, cuando tú dudas, entonces tú vas a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Cuando tú ves la dificultad, vas a preguntarte, ¿dónde está Dios? Pues Dios está contigo. Porque tú dices, dice la palabra, como decía el salmista, tú estarás conmigo. Él lo creía, que era necesario pasar los valles de sombra de muerte. Son necesarios. Son valles de muerte que son necesarios pasar en el transcurso de nuestra vida. Pero nuestra certeza y nuestra esperanza es que Él está con nosotros. Que Él está con nosotros. Y mira que hay momentos y tiempos donde nosotros sentimos perder las fuerzas, sentimos perder el aliento cuando estamos pasando esos tiempos. Pero acá hay una promesa hermosa que dice, y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el infundir aliento es ese soplo, esa renovación que el Señor trae a nuestra vida. Eso que viene del Espíritu Santo, ese soplo, es algo espiritual, es algo tan grande y tan hermoso, porque cuando alguien no tiene fuerzas y que el Señor venga y sople, es por medio de allí el Espíritu Santo que viene y levanta, renueva, cuando tus fuerzas están debilitadas, cuando allí tu carne está paliada, porque en los momentos de la prueba cuando, es cuando nuestra carne se mengua, nuestra carne se cae allí, nuestras fuerzas, y entonces viene allí el Espíritu Santo, el aliento de vida que da el Dios a nuestra vida y sopla, y nosotros tomamos fuerza. Nos levantamos, pero no en nuestra carne, sino en el espíritu, para poder afrontar lo que estamos viviendo, las dificultades en el espíritu, y es lo que el Señor quiere. Y esa vara viene allí, nos infunde el aliento, nos infunde el aliento que necesitamos. Por eso dice el Señor, no importa la situación que tú pases, que tú vivas, que tú atravieses, viene allí el aliento de vida sobre tu vida. Sobre tu vida y tú te levantas y te fortaleces y vas a pasar lo que tienes que pasar, porque son tiempos muchas veces necesarios, muchas veces quisiéramos evitar tiempos en nuestra vida, mis hermanos, muchas veces hay tiempos que no quisiéramos tener que pasar, pero muchas veces son necesarios, necesarios, pero el Señor viene y nos infunde su aliento, nos infunde aliento, dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite porque cada proceso nos lleva a que avanzar, cada proceso trae un ungimiento, cada proceso trae un renovar, trae un avance, trae un nivel, cada cosa que pasamos cuando tú decides confiar en Dios, viene un ungimiento de parte del Señor y esto es algo espiritual que tú lo ves, es algo allí como lo oraban, una autoridad en nosotros que nosotros podemos avanzar y caminar y crecer y crecer, dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová mora, en la casa de Jehová moraré por largos días, es una promesa, porque cuando tú decides creerle al Señor, podemos estar confiados en el que Él está con nosotros. Podemos confiar que su sustento está con nosotros. Por eso venía allí, Jehová es mi pastor. Allí el salmista lo declaraba, el salmista lo creía, el salmista lo vivía. Porque no es simplemente uno creerlo, es necesario el vivirlo, es necesario el vivirlo, que tú te sometas a Él, te rindas a Él. Y dice allí en Isaías 53, quiero ir al capítulo de Isaías 53, porque el Señor me hablaba como el buen pastor,
cómo vino allí a manifestarse en Cristo esa autoridad, ese señorío, pero para poder él ser allí nuestro pastor, él tuvo que humillarse, él tuvo que entregarse, él tuvo que darse allí para decir, mi vida doy por las ovejas, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esa palabra tocaba tanto mi corazón porque el Señor sabía y tuvo que tener esta humillación para poder ceder y dar su vida por las ovejas. Y él solamente lo puede hacer. El buen pastor solamente lo puede hacer porque él ama a sus ovejas. Él tiene cuidado de nosotros a tal punto de entregar su vida por las ovejas. Quiero compartir allí este capítulo, el 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, porque está hablando de las ovejas, estábamos descarriados, estábamos en un tiempo allí donde nosotros hacíamos lo que queríamos, las ovejas corrían allí, y así estaba nuestra vida, mis hermanos. Nosotros corríamos a donde queríamos, nosotros nos metíamos donde íbamos, caíamos en los huecos, estábamos allí heridos, ultrajados, sucios, estábamos en una condición que sin Dios era una condición mala. Y dice, como ovejas, dice la palabra de Dios, descarriados como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Cada cual se apartó por su camino, dice la palabra. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el buen pastor, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores que hizo, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepulcro, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, porque él sabía, mis hermanos, el sacrificio que estaba haciendo. Por eso él decía, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Tenía una profundidad porque él sabía que venía, se levantaría un linaje que lo conocería, se levantaría un pueblo que estaría bajo su señorío. Por eso el Señor lleva a su iglesia a estar bajo su cabeza. El Señor lleva a su iglesia a que se someta. Por eso nosotros como iglesia de este último tiempo tenemos que estar sometidos bajo su voluntad, porque sin Él no podemos avanzar. Sin Él en este mundo malo y perverso no podemos seguir, porque este mundo va en decadencia. Este mundo tiene un final, pero el Señor sabía allí cuando dio ese sacrificio en la cruz del Calvario que no iba a ser en vano. Él sabía que tú ibas a venir a Él. Él sabía que nosotros íbamos a venir a Él. Por eso dice que verá linaje y vivirá por largos días y la voluntad. Voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Y es algo que es tan profundo cuando nosotros vemos que su vida dio por nosotros, por las ovejas que estaban descarriadas, por ovejas que estaban allí, cada uno en su asunto, cada una yendo a la muerte misma, porque cada uno de nosotros íbamos a la misma muerte. Y el entregar su vida por nosotros, el dar su vida por nosotros, fue un sacrificio que él dio allí porque sabía. Y por eso allí en Juan 10, dice la palabra, el Evangelio de Juan, dice así: allí yo soy el buen pastor, porque aquí lo habla y él se revela como el yo soy, que es algo tan personal, porque viene a revelarse así como, como Dios se reveló a Moisés, vino a revelarse de una forma íntima allí, a revelar ese carácter de él, y en este tiempo se revela como el buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, y él demostró que su vida dio por nosotros. Por eso el Señor nos está llamando a que nosotros nos rindamos delante de Él, nos rindamos delante de Él. Cada convocatoria que se hace de ayuno, de clamor, mis hermanos, unámonos la palabra, porque nosotros tenemos que esperar y muchas veces hacer otras cosas y perder el tiempo en muchas otras cosas y no buscar a nuestro buen pastor. No buscar a aquel que nos está llamando, nos está convocando. Muchas veces sí, no tenemos tiempo quizás para conectarnos, a veces en la mañana o a veces en la noche, pero cuando tú puedes allí, cuando tienes ese tiempo, no lo pierdas en otras cosas. No te quedes allí simplemente afuera haciendo tus cosas o es que tengo, no, esto allí, sino que te unas y te digas: Señor, quiero alimentarme de lo tuyo. Porque mira que algo fundamental para la oveja es el alimento y es el agua. La oveja no puede subsistir sin alimentarse y sin tomar agua. Son cosas necesarias para subsistir. Son cosas necesarias para su alimento. Ya tiene que estar constantemente. No te conformes por eso solamente con una palabra. ¿Cuánto se conforman mis hermanos con una palabra? Con un domingo. Hay una bendición la palabra el domingo y el Señor tocó mi corazón y habló, pero el resto de semana. Entonces yo hago las cosas y voy allí. No, es que el resto de semana yo voy a leer un versiculito ahí de la Biblia que el Señor me habló y lo dejo allí. Pero el Señor quiere que tú también escuches la palabra, porque el Señor también levanta pastores para que traigan palabra a nuestra vida. Está levantando esos pastores que están el Señor formando para que para hablar a nuestra vida. Por eso muchas veces, mis hermanos, no nos dejemos confundir. Tenemos que alimentarnos. Tenemos que alimentarnos ahora, entonces, porque estamos en las casas y entonces en las casas, no, allí yo leo la Biblia, allí yo tengo mi devocional, pero también es necesario la unión con nuestros hermanos, porque somos ovejas y somos un rebaño, no somos unitarias, no estamos allí, uno allí que se va y quiere comer el pastico que se le antoje y busca allí lo que se le antoje, el Señor nos ha llamado y nos ha puesto a un ministerio para que tú dispongas tu corazón y escuches la palabra, te alimentes y valores la palabra, valora el paso donde el Señor te ha llevado a alimentarte. No tengas allí curiosidad por ir a otro lado, por estar aquí, por estar allá. Si el Señor te ha puesto en un lugar es para que tú valores la palabra, para que tú valores el alimento que el Señor te da. Y el Señor te une con hermanos. El Señor te une porque es un redil, es un redil. Somos ovejas, somos hermanas en Cristo y el Señor nos ha unido. El Señor no quiere apartarte, el Señor no quiere llevarte allí a estar sola. El que te aparta es el enemigo. ¿Para qué? Para trabajar en tu mente, para llevarte a tiempos donde te mete cosas en la mente, te trastorna allí, te hace meter cosas muchas veces, pero el Señor te une a tus hermanos para restaurarte, para levantarte, porque es lo que el Señor hace como buen pastor, el que da el alimento a su tiempo, el agua, él es él, por eso decía, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Su vida dio por las ovejas, él dio su vida por nosotros. Y dice allí el verso 14 de San Juan 10, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas
Y él habla en plural a mis ovejas, porque él tiene ovejas a nivel de naciones, él tiene ovejas. Tú eres una de esas ovejas que el Señor tiene, esa oveja que él llamó por su nombre, porque él conoce tu nombre y tú lo oíste. Por eso aquellas ovejitas que ahorita están allá en sus delitos, en sus pecados, perdidas, allí confundidas, llegará el tiempo en el que el pastor dirá su nombre y la ovejita reconocerá su voz y vendrá a su pastor. Porque esa voz es inconfundible. La voz de nuestro pastor es inconfundible. La oveja sabe, sabe quién la llama. Él sabe cómo cuando tú reconoces la voz de tu padre o de tu madre, pueden haber muchos que se llaman igual que tú, pero tú sabes que es tu mamá o tu papá el que te está llamando porque tú reconoces la voz. No importa un don cuán lejos nos encontremos, nosotros vamos a reconocer su voz. Y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él habla de sus ovejas, de las que son de él. Por eso sí, muchas veces estuvimos lejos, quisimos apartarnos, quisimos encerrarnos en nosotros mismos. El Señor nos llamó y conocimos su voz y volvimos a Él, porque Él nos lleva a Él nos lleva. Y dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, vuelve a enfatizar, y pongo mi vida por las ovejas. Y él lo iba a hacer allí porque él estaba hablando allá a sus discípulos, estaba hablando allí en la parábola, pero él se iba a dar, iba a hacer ese sacrificio dado del buen pastor que ponía su vida por las ovejas. Cuando tú estabas descarriada, él colocó su vida por ti para que tú tuvieras perdón y remisión de pecados. Él colocó su vida por ti. Por eso tú no tienes que decir, yo busqué al Señor, yo lo encontré. No, él puso su vida por ti para que tú estuvieras aquí y pudieras comprender la palabra que él trae a tu vida, pudieras comprender este libro hermoso que el Señor nos ha dado, pudieras entender los versos, porque no todos lo pueden hacer, mis hermanos. Muchos leen la palabra y no la pueden entender, muchos la llevan a lo natural, pero el Señor ha dado un espíritu en tu vida para que tú entiendas la palabra, porque Él dio su vida por ti cuando tú estabas descarriada. Él dio su vida por ti, se dio por ti para que tú pudieras comprender y pudieras reconciliarte con Dios, tener esa relación con Dios. Y dice entonces allí, pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y hablará un rebaño y un pastor. Pero un rebaño habla de muchas ovejas, no solamente una, pero somos uno en Cristo, somos la iglesia comprada, precio de sangre, somos esa iglesia que el Señor ha predestinado para este último tiempo, esa generación postrera que el Señor está levantando para que se sujete a Él bajo su señorío, porque si no nos sujetamos, no podemos comprender ni podemos alinearnos al plan de Dios. Si no nos sujetamos, estamos haciendo lo que nos parece y vamos a resultar heridos, mis hermanos. Vamos a resultar perdidos porque este mundo solo hay perdición. Vemos que es lo que quiere hacer el diablo, matar, destruir. Pero el Señor ha venido para que nosotros tengamos vida, porque el ladrón, como lo dice en versos anteriores, el ladrón no tiene. Dice, no viene sino para hurtar y matar y destruir, mas yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia, para que el tiempo en el que tú estás viviendo, tú tengas vida, tú des fruto y lo tengas allí en abundancia, tú puedas dar vida. Entonces dice allí, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Porque Jesús estaba alineado a la voluntad del Padre. Él era ese buen pastor que el salmista habló allí en el Salmo 23 y se dio a conocer. Mediante Cristo, se dio a conocer a tu vida mediante Cristo. Yo soy el buen pastor.
Tú eres la oveja que el Señor ha hablado y tú reconociste la voz y viniste a Él. Y así muchos que están lejos van a reconocer la voz de Dios, aunque tú los veas ahorita despistados, aunque tú los veas allí en el mundo, los veas en el alcohol, muchos en las drogas, muchos entretenidos, muchos allí distraídos en el mundo y que muchas veces tú lo ves en los afanes de esta tierra, pero es una oveja. El Señor traerá muchos heridos, muchos descarriados, cuántos descarriados como la oveja pródiga, pero que la promesa es que el Señor dejará a las 99 y irá por aquella que se apartó del redil, las traerá. Por eso el Señor ha venido hablando, ha venido pastoreándonos, ha venido dándonos ese pan, eso que viene de Él, eso que viene de Él, esa palabra que no trae contaminación, esa palabra que es pura, esa palabra que te lleva a que tú vayas a Cristo, a que tú te sometas a Cristo, a que tú rindas tu vida a Cristo y le digas, Señor, aquí estoy porque quiero rendirme delante de tu presencia y someterme delante de ti. Por eso vemos allí cómo el Señor insiste tanto y Él en este tiempo está buscando sus ovejas, Él las está llamando por su nombre, Él ha traído a muchas y Él traerá a muchas que están desde lejos, como lo abre allí Ezequiel, el capítulo 34, voy a leer el verso 11 en adelante, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Porque él las reconoce, Él nos reconoce, Él sabe porque Él fue el que te formó en el vientre, Él fue el que colocó un nombre en tu vida, un nombre de propósito, el Señor fue el que te dio allí desde el vientre de tu madre, te vio, el Señor fue el que te entrelazó allí en lo profundo del estómago, de las entrañas de una madre, y el Señor tiene hijos de propósito que quizás ahora no están con nosotros, quizás ahora no están. Pero el Señor los traerá porque Él es el que nos conoce, Él nos conoce, nuestro buen pastor. Y dice, la reconoceré como reconoce su rebaño el pastor, el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Porque el Señor hablaba allí al pueblo de Israel, pero el Señor sabemos que hace promesa para aquellas que somos ovejas y nosotros somos sus ovejas. Y dice, las traeré de su propia tierra, dice la palabra, y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país, en buenos pastos apacentaré. Y en lo alto y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, porque hay ovejas que están perdidas. Y aún el Señor te ha usado para clamar por aquellos que están perdidos, por aquellos que los vemos allí, como les decía, en delitos y en pecado, mis hermanos, cuántos que estuvieron con nosotros ya no están, cuántos aunque crecieron con nosotros quizás ya no están, aquellos que les fue impartida también la palabra, como el Señor allí, Él hace pacto con nosotros y el pacto Él tiene que cumplirse en las vidas, porque sé que cada uno de nosotros tenemos aún hermanos de sangre, hermanos en Cristo que crecieron con nosotros escuchando la palabra, que le fue impartida la palabra en sus corazones y que quizás ahora no están con nosotros, pero sabemos que hay promesa porque el Señor es fiel a sus promesas, que los traerá, Él los traerá, dice que las traeré, las buscará, Él las buscará. Tu hermano, tu primo, tu tío, allí, aquel hermanito por el que tú has orado, por el que quizás estuvo en un tiempo, ya no está, aquella hermana quizás con la que tú compartías la palabra, aquel allí, aún los esposos con los que primero comenzaron allí los matrimonios y quizás ahora no están, se han alejado, pero el Señor los traerá, Él irá por ellos, porque Él es el buen pastor, ellos son sus ovejas.
Ellos son sus ovejas y él las ama porque su vida dio por sus ovejas. Es de alto precio, es de alto precio, es de alta estima. Sus ovejas él no las pisotea, sino que él las sana, las restaura. Por eso dice, yo buscaré la perdida y qué, y haré volver al redil a la descarriada. Él la hace volver porque necesita sanarla, necesita restaurarla, necesita amarla, necesita darle el cuidado que necesita su oveja, porque nadie más sabe cómo cuidar la oveja más que su pastor. Nadie más sabe cómo valorar su oveja más que su pastor. Y aunque el diablo muchas veces se la alejó, se la llevó, se la engañó, se la hirió, se la lastimó, pero él va por su oveja y la trae. Él va por su oveja ahí donde ella esté y se va a encontrar aún desnuda, aún pelada, sin su pelaje allí. Y la va a encontrar desnuda, pero él la alzará y la traerá la descarriada. Dice, vendaré la perdiz quebrada y fortaleceré a la débil. Aquella que por su debilidad se ha alejado, aquella que se siente que no puede y se aleja de Dios, pero el Señor la traerá y la fortalecerá, porque dice allí, la fortaleceré a la débil, más a la engordada de la fuerte, o sea, las que se alejaron por altivez, por orgullo, porque ellas se enaltecieron aún por lo que tenían. Pero mira que la palabra dice, las apacentará con justicia, porque él aún traerá a la que es altiva, a la que es orgullosa. Cuando tú ves que están allí apartadas en su altivez y que dicen, yo no creo en eso, y es que eso no es para mí, y es que ya estoy cansada, yo cuánto tiempo perdí el tiempo allá metida en esa iglesia o en ese lugar. Pero tú verás que el Señor la traerá y la apacentará con justicia, porque Él es fiel a su palabra. Palabra fiel es esta, dice más en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí yo juzgo entre oveja y oveja, y entre carnero y macho cabrío, porque Él es el que sabe gobernar y Él gobierna con justicia. Él sabe lo que necesita cada oveja. Él sabe lo que necesita. Él sabe cuando necesita ahí allí una ovejita bajarle quizás su altivez, su orgullo. Aquella que está muy baja, el Señor la levanta porque es el tiempo de la restauración. Y es lo que hace nuestro buen pastor, restaurar nuestra vida, traernos a Él, llevarnos a Él, apacentar en esos lugares que el Señor solamente sabe que es lo mejor para nosotros, en esos lugares donde el Señor nos lleva a humillarnos, nos lleva a someternos para hacer su voluntad y para entregarnos a Él, para rendirnos a Él en todo tiempo. Por eso el Señor habla tanto y te dice, tú eres mi oveja y tú eres mi redil y yo soy el que cuido de ti. Por eso no temas, no temas, porque yo estoy contigo, yo soy el que te levanto. Y si estás pasando un tiempo difícil y has sentido cosas difíciles sobre tu vida, soy yo el que está también trabajando en tu vida, el que está permitiendo tiempos en tu vida. No halles despropósito a los tiempos que vives, aún los tiempos de escasez, aún a los tiempos de dificultad, aún a esos tiempos, mis hermanos, el Señor muchas veces que está usando esos tiempos para que tú le reconozcas. Para que tú digas, sí, Señor, aún Él deja ver cuán herida estás. ¿Para qué? Para que corras al pastor y le digas, sáname, que necesito tu sanidad. Necesito que tú allí me sanes. Mira, tengo allí esta falencia, para que vayas a Él y le digas y te expongas. No para que te escondas allí, para que te quedes de última, no, sino para que corras a su presencia. Para que le digas, Señor, te necesito. Y la ovejita que necesita el Señor es aquella que va detrás de Él, que lo va buscando, aún con imperfecciones, aún quizás no puede caminar bien, aún aquella que está empezando a caminar, pero que busca al pastor y sabe que el pastor es el que la apacienta, el pastor es el que la ayuda, el pastor es el que le dice por ahí, no, ven detrás mío allí con su vara, es el que nos va apacentando, nos va llevando a los pastos, esos diferentes pasos donde el Señor tiene preparado para nosotros. Por eso damos gracias a Dios.
Y bendigo esa palabra, mis hermanos, que el Señor ha traído en esta tarde. Por eso damos gracias, porque el Señor es fiel y verdadero. El Señor es fiel y verdadero, Santo Dios. Te doy gracias por esta palabra que tú has traído, por este tiempo, Señor. Allí, Padre mío, de ayuno, Señor, por cada corazón dispuesto. Ayúdanos a entender que tú eres nuestro buen pastor, que tú eres el que nos apacienta, que tú eres el que nos lleva por los caminos, Señor. Perdona las veces, Señor, que hemos querido hacer nuestra voluntad. Esas veces que hemos querido escoger nuestros caminos, que hemos querido, Señor, y hemos menospreciado tu llamamiento, Señor, hemos menospreciado tu guianza, Padre, por hacer lo que pensamos, por hacer lo que creíamos, por tomar caminos que creíamos que eran mejor para nosotros. Pero al final sabemos que tú, por gracia y por misericordia, nos vuelves y nos llamas y nos traes. Que Padre mío, aún vas por nosotros y nos levantas, Señor, infundes aliento, Señor, aun cuando estamos pasando esos tiempos de dificultad, esos valles de sombra, de muerte, eres tú el que infunde el aliento, el que envía tu espíritu allí para levantarnos, para fortalecernos. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Ayúdanos a entender, Padre mío, ese llamamiento hermoso que tú nos has hecho, Señor. Y oramos por aquellos que están lejos, por aquellas ovejitas descarriadas, por aquellas ovejitas apartadas, por aquellas quizás que se fueron, Señor, que se apartaron aún por orgullo, por altivez, Señor, porque sabemos que tú traerás y apacentarás con justicia, como lo dice tu palabra, porque tu palabra es fiel, Señor, y tu palabra se manifiesta a los corazones y a las vidas, Señor, y tú traerás a aquellos que están lejos, aquellos que están lejos, Señor, aquellos que no te conocen. ¿Cuántos no te conocen, Padre? Pero cuando tú abres tu boca y llamas por su nombre, reconocerán tu voz, Señor, porque son, Padre mío, aquellos hijos de propósito, aquellos hijos, Señor, que tu Padre mío tiene predestinados, Señor. Aquella iglesia, Señor, que tú estás levantando a nivel de naciones, Señor, cuántos aún, Señor, los jóvenes que se han apartado, cuántos aún en su niñez, Señor, tenían allí, Padre, la palabra y por el tiempo, por aún por el mundo se fueron apartando, pero tú los traerás aún hogares enteros, Señor, familias que tú traerás, Padre, tú la traerás, Señor. Sabemos que es así, Padre, y lo creemos, por eso no queremos, Señor, hallar despropósito a nada, Padre, orar por aquellos que no están, por aquellos que vendrán, Señor, y no verlos como perdidos, Señor, como causas perdidas, porque tú diste tu vida, Señor, por aquellas descarriadas, tú te entregaste, te humillaste allí, te diste. Te entregaste, mi Dios, por aquella, Señor, que nadie da un peso, Señor, pero tú sí, Padre, aquellos jóvenes que están en las drogas, aquellos que están, Señor, en el alcohol, Padre mío, ¿cuántos vemos allí, Señor? ¿Cuántos, Señor, allí con vidas destruidas, Señor, con vidas dañadas? Pero tú traerás tus ovejas, tú traerás tus ovejas. Nosotros no podemos decir quiénes son, Señor, pero de nosotros es el orar por ellas, Padre. De nosotros es, Padre mío, confesar que son tus hijos y que tú los traerás, que tú los traerás, Señor. Por eso aún cada familia que clama, Señor, por alguien, Señor, que has puesto en sus oraciones para que tú tengas misericordia y escuches cada clamor de tus hijos, Padre, y traiga, Señor, esas madres que claman por sus hijos, esas esposas, esos esposos que claman por sus familias, Señor, tú escucharás ese ruego, Padre, y volverás el corazón a ti de aquellos que están lejos, Señor, de aquellos que ahora no te reconocen, de aquellos que están, Señor, planeando su vida lejos de ti, haciendo, Señor, en el mundo y construyendo, Señor, y haciendo, Padre, y planeando, Padre, según su vida, su voluntad, pero tú los traerás al redil, Señor, y los apacentarás en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mil bendiciones, mis amados hermanos. Dios los bendiga.